Amigos de MundoMotorizado.com, se presenta el Monster Young y nuestro primer piloto invitado acá es Lupe Sosa, Toro Loco. Claro, y cómo no, Lupe, bienvenido nuevamente a Costa Rica, tercer año, y nos han contado de que, fiel al nombre del auto, cada vez que venís a Costa Rica te pones como loco. Pues todo el tiempo me pongo así, ¿no? Mis mecánicos todo el tiempo me preguntan antes que salgo para el estilo libre, qué voy a hacer, si tengo un plan o algo. Y les digo, no sé cómo se mortifican, porque no la voy a quebrar, voy a hacer todo quedito. Pero cuando salgo y miro que todo el público están esperándome y algo me pasa, y pues mis mecánicos dicen, cuando pongo mi casco, que me pongo loco. Dicen, ¿qué pasó, Lupe? Tú dijiste que no lo ibas a destrozar, pero algo me pasa. Cuando miro a todo el público, algo me hace y me hace, ¿cómo dice? Sí, eso, y pues quiero hacer algo bien para toda la gente. Y por eso mismo, en los últimos dos años, el público, los más jóvenes, se han identificado mucho con el Toro Loco, así que esperan mucho de tu actuación. Sí, pues todos esperan mucho de yo y del Toro Loco, y pues eso es. Por eso yo estoy aquí, por eso yo estoy en este negocio, porque me gusta mucho hacer esto. Bueno, de los tres años, yo siento que este es el que más expectativa hay. Creo que vamos a ver el estadio completamente lleno en los cuatro eventos. Pues claro que sí, porque esta es la última vez que vamos a estar aquí en este estadio Sapresa, porque vamos el año que viene en el estadio nuevo que están haciendo, yo creo. Pues tenemos que cerrar este lugar con algo espectacular. Estamos aquí con la piloto del Donkey Kong, Becky McDowell. Le voy a preguntar a Becky, ella era mecánica mía dos años pasados cuando estuvimos aquí. Becky, you were crewing for me 2 years ago when we were here. Yes. So what does it feel like now to be in the seat of a truck? Feels great to not have to worry about your wagon anymore. No, I'm just kidding. I'm kidding. It feels great. It's something I've always wanted to do, so it feels great to finally be out here. Hopefully, I'll get paired up with you. I'll send you home. Ella cree que me va a ganar cuando comenzamos a correr las carreras. Es buena. Chance que me puede ganar. Pero ella dice que no tiene que andar pensando en toda la destrozación que yo hago cuando estoy aquí en la pista. Mundo Motorizado. Motorizado. Oh, motorizado. Ok. Nomás quédate ahí porque okay. Quiero verlo. Yeah. Right. Right. Un momento. Mundo motorizado. Yes, motorizado. Mundo motorizado. Felicidades. No, no, we're not congratulating nobody. Pura vida. Oh, yeah. Everybody. Pura vida. Pura vida, everybody. Hola, amigos de Hola amigos de Mundo Motorizados. Aquí estoy con Loco. Yo soy Loco. Esta es Medusa de la troca Medusa. Beautiful. Oh, don't be going down there. ¿Quieres uno más? Del evento Costa Rica. Okay. Costa Rica. Hola amigos de Mundo Motorizados, así aquí estoy con Deborah, con Medusa, y estamos aquí en el estadio Sapresa para el Monster Jam. ¿Qué piensas? What do you think of the last time? You can talk English. Oh, I can talk English. Yeah. This is my second time in Costa Rica. Last year I was here and I won a race, and it was good. It was all right. I think I beat Gravedigger at least three times. It was good.
Who? Who's that? I don't know. I've never heard of him. Have you? No. He doesn't matter. El año pasado, cuando... Uno, uno, dos, dos. That's all. That's it. That matters. Cuando estuvimos aquí el año pasado, Medusa ganó los carreras. Era el más rápida. Y pues ella piensa que va a ser el más rápida de vuelta. Pues vamos a ver. Pero... Ojalá que toda la gente, todo el público pueden salir aquí para ver el Monster Jam aquí en Costa Rica. Y ese es el troca número uno. Ay. Ese es el troca número uno, Medusa. Mundo, Mundo.